Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con nuestro webinar. Hola, hola Hola. con todos. Hola, soy Sarina. Y yo soy Cristina. Somos las fundadoras de la compañía Teachers Who Tech. Y el día de hoy estamos en nuestro nuevo webinar, Tiempo, un recurso irreemplazable. Y antes de iniciar, Sarina va a enviar todos los enlaces a nuestros medios sociales y yo les voy a agradecer por tenerles a ustedes una semana más. Estamos en el día lunes, el inicio de semana. Estamos muy contentas de contar con ustedes, con su participación, de saber que siempre están aquí con nosotros. Queremos que sepan que en este tiempo que las cosas están tan complicadas para nosotras, no solamente que nos sentimos que debemos ayudar de alguna manera, pero también hacer estos webinars nos está ayudando a nosotros porque tenemos que tener, debemos sentir esto de que estamos haciendo algo más, de que estamos haciendo algo positivo. Y qué mejor que conversar sobre estas herramientas, estos tips que podemos hacer en nuestra casa, en nuestros hogares, con los hijos, con los sobrinos, o si es que estás con tus amigos. ¿Cuáles son estos tips o estas herramientas que puedes utilizar para llevar este reto tan grande de una manera un poco menos complicada? Y hemos conversado muchísimo sobre sobre diferentes cosas, sobre cómo manejar los sentimientos, cuáles son los antes y después, los malabares que tenemos, Los los horarios. horarios. Al inicio, teníamos dos webinars que hablaban sobre qué podrías tú poner en tu página para enviar a tus estudiantes, cuáles son las partes importantes que tus estudiantes deben tener ahí y cómo tú puedes organizarte para hacerlo. Y el día de hoy, nuestro webinar es Tiempo, un recurso irreemplazable. Y al igual que en todos los webinars que nosotros hemos creado, siempre que estamos conversando en qué son los recursos que vamos a poner en el webinar, nos damos cuenta que el tema es gigantesco. El tema del tiempo es gigantesco. Para nosotros sí, es un recurso irreemplazable y vamos a ir destapando todos los elementos que están dentro del tiempo para que ustedes vean la complejidad del mismo. Entonces, ¿estamos ya listas? Cinco, Cinco, cuatro, cuatro. tres, dos, uno. Listo. Entonces, el tiempo, y esto fue chistosísimo porque cuando puse el tiempo para entender muchísimo más de lo que conlleva esta palabra, me sale la primera imagen, me sale un reloj. Y la siguiente imagen, que en realidad tenía muchísimas más imágenes, era esta del tiempo, Clima. del clima, básicamente, del clima. Entonces, en este webinar vamos a hablar del tiempo relacionado con el reloj, ya con las horas, minutos, segundos. Una cosa que quiero decir antes de que seguimos es que nos gusta mucho que escriban todos los que estén aquí en vivo con nosotras y cualquier cosa que preguntan o comentario, nosotros podemos ver. Yo estoy conectada en vivo y yo puedo ver aquí al Raquel, David están aquí. Hola, Ana Anita, Leo. ¿sí? Y Ajá. entonces, cuando preguntamos algo, pueden contestar así o cualquier idea que se les ocurre, podemos verlo. Ajá, sí. Entonces, bueno, del tiempo, este es lo que sabemos. El tiempo es periodo determinado durante el que se realiza una acción. Es un periodo determinado en el que nosotros realizamos una acción, ¿ya? Eso es el tiempo. Pero como vemos, hay dos conceptos diferentes, bueno, un poco conectados, pero puede ser confuso incluso solo eso, que el español no tiene diferentes palabras como en otros idiomas. En inglés, Bueno, tiene clima. sí tiene Sí, tiene clima, clima, ajá, pero usan el pero tiempo. utilizamos tiempo de esa manera Ajá, también. Ajá. en inglés sería el time y weather. Sí, entonces fue un poco confuso para mí. Digo, ah, pero nunca había pensado en esto, pero sí tiene sentido. Entonces, el tiempo es intangible.
Y eso es porque es tan complicado de explicar. Y ¿Dónde? ¿Dónde es? en todo esto que hemos estado buscando información y ver qué es el contenido más apropiado para este webinar, me he dado cuenta de la complejidad de explicar y cómo los maestros y cómo los padres de familia explican esto a sus pequeños, ¿no es cierto? Porque esto aprendemos cuando somos pequeños. Entonces, es tan intangible, es Claro. complicado de explicar. Entonces, yo me quedo sorprendida de todo lo que nosotros aprendemos y cómo después se hace como casi como innato, ¿no? No me acuerdo haber aprendido sobre el tiempo, pero ahora que lo entiendo, veo que es complicadísimo. Entonces, las personas, esto sabemos, las personas aprenden mejor cuando pueden tocar, cuando pueden sentir y cuando pueden ver algo. Entonces, Lo tangible. lo tangible, sí, pero sí puedo ver, ¿no es cierto? Vámonos ahorita al ver. Entonces, para esto vamos a utilizar al día y la noche. Entonces, el día y la noche nos está diciendo algo sobre el tiempo. Sí. No cuánto tiempo, pero nos está diciendo que hay un cambio, ¿no es Puedo cierto? ver si está claro el sol, si es de noche, la luna, las estrellas. Ahora, miren. Cuando yo vine a estudiar a los Estados Unidos por primera vez, esto del tiempo y del día y de la noche me costó muchísimo de entender. ¿Por qué? Cristina es de Quito, Sí, Ecuador. Ecuador. Entonces, los países que están en la línea ecuatorial tenemos casi el mismo, Longitud. sí, la misma longitud, ¿no es cierto? Eso quiere decir que amanece, por lo menos en Quito, amanece a las 6 de la mañana, o sea, ya se ve claro, 6 de la mañana. Y ya se ve oscuro a las 6 de la noche, todos los días. Todos los días, 365 días del año es básicamente lo mismo, excepto en el tiempo cuando estamos con temporada de lluvia. Y ojo, acabo de utilizar tiempo para clima ahorita. Entonces, cuando yo fui a Nebraska, fui en el verano. Y resulta que el verano es larguísimo en Los comparación de los días. días. Entonces, amanecía más o menos a las 5 de la mañana y se oscurecía como a las 9 de la noche. Las 10, 9, pasado las 10. ¿sí? Ya. Entonces, yo a las 10 de la noche decía, pero ya me siento cansada, no sé por qué, pero se está haciendo un solazo. Son las 10 de la noche. O en otras partes del mundo, como en Alaska o en Finlandia, que hay partes que tienen 24 horas o tal vez 20, 22 horas De de sol, sol, de luz, ajá. o lo opuesto en el invierno, 24 horas de noche. Ajá. Entonces, mire, para explicar, ya es, tiene unos elementos complicados, ¿no? Y ahora, para que esto sea muchísimo más grande, estoy pensando ahorita como profe, o sea, cómo podríamos ahora hacerle para que sea conectado con otras partes del mundo y de la complejidad que existe cuando uno viaja a otros lugares que son diferentes. Pero bueno, regresemos al tiempo. Tiempo es intangible y nosotros necesitamos ver, necesitamos sentir, necesitamos tocar algo para que sea mejor, ¿no es cierto? Claro, en el desarrollo, si estamos pensando en los pequeños, pueden entender este concepto de día y noche de una edad más o menos muy joven, 3, 4 años, puede entender si ve afuera, está claro, es de día. Si ve afuera, está oscuro, es de noche. Y pueden entender el concepto que de día estamos despiertos y de noche estamos dormidos. Podemos decirle si se despierta en la noche, mire, no es de día todavía, tienes que dormirte, pero ¿qué pasa después? Seis de la mañana que la primera cosa de luz y El dice, primero. ya es de día. Y no les dejan dormir, el de ahí está. O una sobrina que dice que le quiere levantar el párpado de la mamá. Les pela, quiere levantar. Sí, pero bueno, la otra cosa que nos reíamos muchísimo pensando en esto es que cuando ya estamos jóvenes y ya queremos irnos de farra, entonces ahí en la noche estamos más despiertos. ¿No? Cuando ya estamos listos para irnos de farra, en la noche estamos más despiertos. Y en el día estamos durmiendo, pues, de la farra. Claro, porque no estamos durmiendo cuando deberíamos. No, pero eso no es lo que estamos hablando. Entonces, el tiempo
empieza a tener muchísima más O complicación sea, cuando añadimos palabras, ¿no es cierto? sí, like el concepto día y noche, okay. Ya. Ahora, veamos estas tres palabras. Ayer, hoy y mañana. ¿Ya? Se utilizan muy Frecuentemente. frecuentemente. Pensando en que no estamos, imaginémonos que no estamos en el COVID-19, ¿ya? En el COVID-19. Y que podemos hacer todas las cosas como era antes con normalidad. Entonces, ayer yo me fui al parque. Hoy me voy a la escuela. Y mañana me voy a una cita médica. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa? Que estas tres palabras ahora se cambian a, tienen nuevas palabras porque ya se fueron más atrás. Entonces, así. Ahora es ayer. El hoy es ayer. Ayer estaba en la escuela. Hoy voy al médico y mañana me voy a una competencia de bicicleta. Entonces, todo esto podemos seguir moviendo y ustedes pueden ver lo complicado. Y me reía muchísimo con Sarina porque yo le digo que cuando nosotros éramos, cuando yo era pequeña, yo escuchaba esto siempre. Mañana cuando seas grande. Y yo siempre esperaba mañana, porque yo sabía que mañana para mí es cerrar los ojos, me duermo y llego al mañana. Y yo esperaba ser ya grande, porque mañana cuando sea grande, grande son mis papás, Yo no grande es mi sabía abuelita. ese dicho, porque en inglés no es mañana cuando seas grande, es algún día cuando seas grande. Pero Pero ese igual. podemos cantar la canción de los Beatles. Yesterday, all my Ajá. Sí, troubles sí. seem Pero so far away. el próximo webinar va a ser un webinar en que nosotros vamos a mostrar nuestras habilidades de canto. Entonces, quédense ahí, no se pierdan, porque como ya van viendo, nos vamos relajando más en este compartir Yo y siempre entonces. canto. Es verdad. Bueno, entonces esto del tiempo se va haciendo más complicado porque vamos añadiendo más palabras, ¿no es cierto? Y probablemente nosotros como adultos decimos esto, decimos sin pensarlo dos veces y no nos ponemos a pensar que tal vez los pequeños que están escuchando esto van a confundirse un poquito con esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando mi abuelita me decía, mañana cuando seas grande, y esto era probablemente porque hice alguna cosa que no debía hacer, entonces ella me estaba diciendo, mañana cuando seas grande, O bla, dicen cosas, ¿cuándo podemos ir al parque? Tal vez mañana. bla. Y tal vez, ahí Pero está nunca va otra a ser palabra. mañana porque llega el siguiente Porque hoy día. es el fin del mundo. No, estoy diciendo eso, estoy diciendo que llega el siguiente día y dicen, hoy es mañana. No, es hoy. ¿Cuándo vamos al parque? Mañana. Ah, también nos ponen esos trucos. También Mañana. nos ponen esos trucos. Entonces, bueno, empieza a tener una complejidad más grande cuando añadimos más palabras. Otra de esas es. Otra de estos, ahorita se me ocurre, es esto del el próximo o el siguiente, y Ajá. utilizamos la próxima semana o la siguiente O la semana. siguiente vez. Ya. Bueno. Esto es para la próxima. Aquí vamos. Yo me quedo sorprendida porque hoy estaba viendo a este reloj y digo, ¿cómo aprendimos a leer, a leer este aparato? No sé. Claro, el tiempo no es Sí. simplemente día y noche, hoy, mañana, ayer, pero es horas, minutos, Minutos, segundos. segundos. Ajá. Entonces yo le decía a Nina, a ver, estoy confundida ahorita porque la hora, generalmente los relojes tienen así esas tres manecillas, ¿no? La hora es la manecilla más pequeña, pero la hora denota 60 minutos, que es más grande que los minutos, que es la más grande, y los minutos, que son los más pequeños, está en la mitad. Entonces yo misma estaba confundida y digo, es impresionante cómo nosotros aprendemos esto. Claro, tenemos otra clase de reloj para poder explicarnos, ¿no es cierto? Bueno, así se puede, así se divide en horas, minutos y segundos. Y a veces solo tienes horas y minutos. Pero después tienes el reloj y utilizan horas de 24 horas y dicen a las 13 horas 30 minutos. Y yo
Bueno, en Estados Unidos no utilizamos esas 24 horas. Y yo digo 13 horas. Bueno, 13 horas sí puedo entender. Pero cuando dicen 16 horas, 18 horas, Yo le digo, me resta pierdo. dos, pero no es resta dos, o sea, ese es el cálculo. Resta dos, le digo, si son las 14, son las 2 de la tarde. Y Sarina dice que eso es la hora militar. Yo le Así digo, dicen aquí. esa no es la hora militar, esa es la hora ahora, ¿no es cierto? Porque hay 24 horas al día, entonces después del 12 viene el 13, después del 12 no viene la 1, pero en Claro, fin. y hay que entender el AM, el PM, porque las 7, si tenemos una reunión, digamos, nos vamos a encontrar a las 8. Puede ser a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. No vamos a confundirnos tanto, es que sea a las 2 No. o menos, tal vez sí es una farra, a las 2. Siempre estamos pensando en la farra. Ahora, miren, en esto de la hora que uno puede confundirse, eso es como me confundo varias veces cuando compro un ticket de avión y pierdo el avión por no saber qué son las 12 p.m. Las 12 a.m. Las 12 a.m. Las 12 a.m. quiere decir es antes de la 1 a.m. Y yo pensé, ok, las 12 a.m. son mediodía. Y así es como perdí un vuelo. Tal vez dos vuelos he perdido así. Así. No es AM, es PM. O no es PM, es AM, ¿no es cierto? Entonces ahora cuando yo hago en mi calendario, cuando yo tengo una cita con alguien y va a ser a las 12 del mediodía, pongo 11:59 a.m. Para no confundirme. Porque incluso para nosotros los adultos, el tiempo, dependiendo de cómo tú lo uses y cómo te adaptas y dónde estás, a veces es bien complicado. Claro, y si están en una situación más internacional, tienen a familia o conocidos del trabajo en diferentes partes del mundo, entonces tienen que saber la diferencia de las horas. Por ejemplo, el teléfono de la Cristina. Bueno, parece que tiene la misma hora dos veces, las 5 y 17, las 5 y 17, pero dice hora de Nueva York y hora en China. Entonces, en la China son las 5 y 17 de la mañana, mañana, Ajá, el día mañana. están adelantados. Y bueno, y para eso entonces tendríamos que saber de los husos horarios, longitud, latitud. Se hace complicado la situación. Pero bueno, en muchos países empiezan a enseñar este concepto de cómo leer un reloj a los 7, 8 años. Pero ¿pueden entender bien? Conocido a muchos adultos que ponen el reloj así y no saben leerlo. Es solo un accesorio. Accesorio. Es un accesorio, sí, de verdad. Me adelanté a un slide, ya vieron algo, algo. Ah, ya, vamos. Entonces, miren, esto es como la mayoría de la gente tiene su mañana. Así, ah, me levanto en la mañana, qué rico, me voy a lavar los dientes, y nadie me diga nada, me voy a decir nada, gracias mami, gracias papi, gracias tía, tía, abuelito, abuelita, ah, gracias amigo. De ahí voy, me baño. Ah, sí tengo tiempo para hacer unos ejercicios. Ah, ¿qué ropa me voy a poner? No hay problema, ¿verdad? Así es como uno pasa en la mañana, ¿no es cierto? Específicamente cuando somos niños. Y aquí voy directito a mi amiga Ana Leo, mi Anita, que está ahí conectada. Este es un webinar que yo dije, mira, Anita, esto es para ti. Porque aquí vamos, esto es como es. Vamos, Francisco, Francisco, rapidito, rapidito, come rapidito, rapidito en la mañana. No, pero Francisco, por favor, Francisco, come rápido. Vístete rápido, por favor, rapidito. Ya nos vamos rapidito. Estas son una de las palabras que nosotros escuchamos en la mañana. Rapidito. Apúrate, te atrasas del bus. Te atrasas de coger la buseta que baja a las 7 de la mañana. Te atrasas, apura. Apura, come rapidito, por favor, lávate los dientes rapidito. ¡Corre, corre, corre! ¡Pero Así, corriendo! si así era tu infancia, por favor, dinos que sí. Si tu Aquí estoy, infancia, dice Ana. Anita, si tu infancia era la del slide anterior, este bien bonito, entonces dinos así. No, mentira. Sí, porque eso es como nosotros entendemos el tiempo cuando somos pequeños, ¿no es cierto? El tiempo es algo que tiene que ser rápido, 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 rápido. Pero todo esto es por qué. O sea, detrás de todo esto hay un porqué, ¿no es cierto? Como sabemos, el tiempo es complicado de entender. Sí.
Y esto le llamamos administración del tiempo. En esto, ¿cuántos de ustedes conocen por lo menos a una persona que siempre llega atrasado o atrasada? Mi hermano. Mis hermanos. Mi hermana. A mi hermano. Mi tía. Le decimos, vamos a tener un almuerzo y le decimos que va a ocurrir 2 horas después de lo que. Antes. Antes. Digamos que queremos todos comer a la 1. Le decimos que tiene que llegar a las 11 de la mañana y llega a la 1:30. Ajá, sí. Y sabemos, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, me molesta muchísimo esto, porque el tiempo es algo irreemplazable. O sea, el tiempo se fue, no podemos cambiar nada. Y a veces tenemos estas personas que llegan atrasados y nosotros estamos básicamente perdiendo nuestro tiempo. Tiene que ver mucho con el respeto. Con respeto, claro que sí. En mi trabajo, que estoy teniendo varias reuniones, algo que dijeron que me gustó es que si vamos a tener una reunión y todo esto es virtual, ¿no? Y que empieza a esta hora, digamos que empieza a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana van a iniciar con la agenda y con los temas. Y si otras personas llegan más tarde, pierden un poco. ¿Por qué? Si esperamos, vamos a esperar 10 minutos más. Está diciendo a todas las personas que llegaban atrasados que está bien. Que está bien. No importa. Sí. Y todos los que llegaban antes, que no hay necesidad de estar a tiempo. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, en esto a veces sí me molesto, ¿no? Cuando alguien llega atrasado y dice, ay, es que el tráfico, siempre ponen el tráfico como pretexto. Y me acuerdo una vez contestando, es que yo vine en helicóptero. De verdad, yo vine en helicóptero. Esa es la única forma. Porque con esta persona vivíamos cerca entre nuestras casas. Íbamos al mismo trabajo y yo llego a tiempo y esta persona llega atrasada todos los días. Todos los días. Entonces, si es una persona que así, no sé cómo algo, de verdad algo pasó y llega atrasado, uno puede entender, ¿no es cierto? Uno puede entender. Pero si es siempre, entonces ya hay una molestia. Ahora, si yo llegué atrasada a mi trabajo y yo tengo hijos, de ley, mis hijos llegaron atrasados también. Claro. ¿No es cierto? O a muchas personas que culpan a sus hijos. Ajá. Pero los hijos nos dicen, es que mi mami, es que mi papi, es que mi tío, es que mi abuelita. Ellos nos cuentan todo. En la escuela, al menos cuando son pequeñitos, es lindísimo porque nos cuentan todo. La mamá o el papá nos dice una cosa y el hijo ahí mismo nos dice la verdad. Eso es más divertido. Entonces, esto de la administración del tiempo es gigante. Es gigante. Pero les voy a... vamos a entrar a una actividad para mostrarles a ustedes si es cierto que sabemos bien manejar el tiempo. Ya, entonces, ¿cuánto entiendes sobre el tiempo? Y para esto es importante que ustedes tengan dos materiales, una mano y un dedo. ¿Listos? Materiales, una mano y un dedo. Vamos a dibujar. Ya. Con la imaginación. Ok. Pretendiendo que esto sea el papel. Ya, listo. Y esto sea el lápiz. ¿Tú quieres ser la profe y yo soy la estudiante? Sí. Dale. Ok. En sus hojas, uh-huh, con su lápiz, uh-huh, quiero que dibujen un carro. Profe, ¿tiene un sacapuntas? Vamos. Ok. Dibujen. Paren. ¿Terminaron? Bueno, solo logré poner la parte de arriba. Porque estaba pensando en qué carro hacer. ¿Y ustedes dibujaron su carro completo? ¿Por qué no? Yo les pedí que dibujen un carro. ¿Por qué no lo hicieron? Es que profe no nos dijo cuánto tiempo. Exacto. Esto es tan importante. Para poder manejar mejor el tiempo, uh-huh, tenemos que practicar. Y tenemos que saber cuánto tiempo tenemos para completar una actividad. Entonces, si yo les digo, vamos a sacar la hoja otra vez, el lápiz. Quiero que dibujen en carro en 10 segundos. Vamos. Paren. ¿Terminaron? Me faltaron las llantas. Eso dijo Gilma también, que le faltó las llantas. Uh-huh. Pero en esto, ustedes saben que 10 segundos significa que no van a poder dibujar un carro con todos los detalles. Pero yo estaba contando los segundos, Harina.
Esto puede pasar también, porque cuando tenemos una actividad y tenemos un tiempo determinado, pero el enfoque se convierte en que el tiempo sea lo más importante, muchas veces no podemos pensar, no podemos accesar a nuestra información. Y si yo les pongo aún más estrés en esta situación, a ver, vamos a dibujar otra vez. ¿Qué Vamos va? a dibujar. El carro. Ya. Lápiz. Ya. 10 segundos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, paren. ¿Lo lograron? Sí, lo logré, pero no estoy segura que es un carro. ¿Estás respirando? No, no estaba respirando. El estrés es un elemento gigante con el tiempo, porque cuando es así, apura, apura, ya vamos y no podemos reaccionar. Te dice, ahí está lo que te estoy pidiendo que cojas, ahí está la mochila. Uno no ve la mochila, no ve. No, y en las clases, si tienen que tomar una prueba y está el tiempo y dicen ya, 5 minutos más, cuatro Yo minutos más, así tres minutos más. fracasé en tantas pruebas de aquí. Uf, mi prueba del examen de inglés, solo de ver que el tiempo y además sonaba. Qué Bueno, cargosos. una cosa con esto, con las pruebas, es la mayoría de las pruebas no nos demuestran cuánto sabe un estudiante, nos demuestra cuán bien puede manejar el tiempo Ah. y cuán tranquilo o seguro está consigo mismo para completar la información dentro de ese tiempo. Pero puede ser que repite la misma prueba sin estrés, sin límite del tiempo, y lo hace completamente diferente. Sí. Entonces tenemos que pensar que cuando ponemos, tenemos que saber bien cómo manejar el tiempo, sí, pero tenemos que practicar. Sí. Y mire aquí, David dice que él tenía una escuela en la universidad, dice que tenía una materia opcional que se llamaba Administración de Tiempo. Y yo, a mí también me decían lo mismo. El profesor decía, 5 minutos después es tarde, 5 minutos antes es perder el tiempo, llegar a la hora indicada es llegar a tiempo. Yo hasta escuchaba, llegar a la hora indicada es tarde. Sí, bueno, yo también con un profesor de una clase de inglés que nos hablaba sobre cuando vayamos a los Estados Unidos y vamos a una entrevista, no llegues No a hay la hora hora puntual. Ecuador. Claro. Dicen, ah, es hora Es hora Ecuador. ecuatoriana. Sí, Yo no, porque yo soy enseñaba, ecuatoriana, yo no llego tarde. no, yo les decía, yo enseñaba en la universidad, en dos universidades en Ecuador, inglés. Y yo también decía a mis estudiantes, empieza la clase a esta hora y 10 minutos después de esa hora yo cierro la puerta y no pueden entrar. Buena gente, pero les daba 10 minutos. Eso era una regla de la universidad, pero yo No, no eso les era mi hubiera dado. regla. Ah, era tu regla. Buena gente. Claro, yo no les dejo entrar. O sea, la Ah, en Estados universidad Unidos. regla que tenía que darles 10 minutos, sí. Eso es. Claro, porque yo a la hora, chao. Ajá. Entonces, ¿cuánto tú entiendes sobre el tiempo como adulto, como adulta, ¿no es cierto? Si para nosotros mismos se nos hace complicado esto de administrar nuestro tiempo. Entonces, imaginen cómo esto puede ser complicado para un joven, para un niño. El hecho de que uno sepa ver la hora es completamente diferente a que sepa qué hacer con esa hora, ¿no es cierto? Bueno, son las 3 de la tarde y ahora me dicen, en 5 minutos vamos a salir. De verdad, yo no sé qué son 5 minutos, pero cuando yo digo 5 minutos, generalmente son 15. Eso es mi traducción de 5, Y 5 a mi 15. papá, cuando estamos de visita donde mi papá y él está preparando la comida y dice, ya va a estar listo en 30 minutos. Ok. Nunca en 10 30. minutos después dicen, ¿dónde están? ¿Por Mentira, no dice así, pero ella sabe que ella siempre le pone Pero la él dice, sazón. ya. Digo, eso no son 30 minutos. Yo Ajá. veo el reloj y él tiene su reloj acelerado. Ajá. Entonces es tan importante, ¿no es cierto?, saber esto del tiempo, cómo lo administras, cuáles son, por qué es tan un reto tan grande explicarlo. O sea, hay las palabras, como ya vimos, el estrés que le añadimos al tiempo. Y el Muchísimos elementos. modelo, los niños aprenden lo que observan. Y si tienen a los papás que dicen, ya estoy en la esquina y todavía están en la casa, el hijo o
observa eso y está absorbiendo, tal vez no tan conscientemente, pero eso es un modelo que va a haber en manejar el tiempo. Sí. O cuando uno está en el bus y le escucha a alguien que dice, estoy en tal lado, y tú así, no estamos ahí. Sabes que está mintiendo esa persona. En fin, entonces, vamos al... Es que escucho eso tanto. Muchas cosas. Escucho eso tanto, sí. Por eso les decimos que estábamos nosotros pensando en cuáles son las prioridades para este webinar de que habla sobre el tiempo, porque es tan grande. Y, por ejemplo, yo pienso en tiempo y pienso en Albert Einstein y la teoría de la relatividad. Entonces, se hace también otra cosa muchísimo más grande. Yo no. Claro. Prioridades. Entonces, ahora que estamos en este nuevo, en esta nueva vida, pensamos en el trabajo, pensamos en el hogar, pensamos en, las, en nuestra, nosotros per, como persona individual, ¿no es cierto? Entonces, cuando están pensando, cuando ustedes son trabajadores, ustedes están trabajando en el lugar del trabajo, ¿no es cierto? O en este caso, los estudiantes trabajaban en la escuela y nosotros los adultos trabajábamos en el trabajo. En el trabajo, en este edificio, casa, no sé, dónde sea. Las cosas del hogar, que son cosas que nosotros hacemos en el hogar, ¿no es cierto? Lavar, limpiar, organizar, jugar, lo que sea que hacemos en el hogar. Y las cosas personales que pueden ser, me gusta leer un libro, me gusta saltar, me gusta correr, ¿no es cierto? Entonces, en todo esto debemos poner prioridades, ¿no es cierto? ¿Qué es la prioridad de mi trabajo? Y tú querías añadir más a esto. Sí, muchas veces sabemos, las personas tal vez hacen una lista de muchas cosas que quieren hacer, pero en eso, si nos enfocamos en todas estas cosas chiquitas, tal vez al fin del día es como, ¿qué hice hoy? Y no podemos pensar en una cosa. Y esto de prioridades es pensar en la mañana o incluso la noche anterior. Mañana, ¿qué es algo muy importante que tengo que hacer mañana, pero terminar de hacer algo? Entonces, puede ser escribir un correo y enviar este correo importante. O para los estudiantes, puede ser que tiene que terminar con el reporte de esta lectura. Y es, al fin del día, es ver eso. Hice esto para sentirnos más satisfechos y creemos más en nosotros mismos. Claro. En esto, recuerden que habíamos conversado en uno de los webinares sobre la importancia de tener ¿cómo se dice? Calendario. El horario. El horario, ¿no es cierto? Donde tenemos todas las cosas que tenemos que hacer. Y cada vez que hacemos una de esas, ponemos una marca, un visto bueno, o le tachamos para sentirnos ahí increíbles porque lo logramos. Entonces, ¿qué es de todo eso que estás haciendo? Porque a veces uno también pone un montón de cosas y dice, todo es prioridad. Pero no es así. Uno tiene que aprender a saber cuál tiene una prioridad más alta y por qué, ¿no es cierto? ¿Cuál es el por qué tiene prioridad más alta? Y en esto recuerdo cuando yo estaba a cargo en una escuela de los estudiantes de en la tarde que se quedaban a hacer los deberes y, bueno, en la mañana tenían ellos una clase especial de administración de tiempo también. Y en la tarde yo creé un papelito muy simple que decía qué tienes que hacer para mañana. Los deberes, matemáticas, historia, ciencias. Ya, listo. A cada uno de esos, más o menos, ¿cuánto tiempo tú le vas a poner? Porque eso es importante. Sí. ¿No es cierto? 15 minutos, 20 minutos. Bueno, este tal vez una hora porque tengo que hacer un poco de investigación. Ya, listo. De estos tres, ¿cuál es el más importante que debes terminar aquí, en este espacio conmigo? Donde tiene apoyo. Y donde tiene tal vez los materiales que necesita. Y a veces habían otros maestros que estaban ahí para apoyar en ese tiempo. Entonces, ¿en cuál necesitas más apoyo? Porque los tres son para mañana, pero ¿cuál debes terminar aquí? Listo. Y en eso también. Ya terminé todos estos, Cristina. Bueno, ahora, ¿cuáles tienes para los días siguientes? Entonces, ahí buscaban en su calendario. Entonces, es complejo porque uno debe tener el calendario con los deberes anotados. De ahí nosotros ponemos el tiempo específico para cada uno de esos. Claro. Eso me ayuda muchísimo cuando ya salimos de la escuela. Pero es muy raro que es algo
enseñado tan concreto. Porque, por ejemplo, decimos, ok, tienes que escribir este ensayo, digamos a un niño del colegio, un estudiante, tienes que escribir este ensayo de 1,000 palabras para fin de mes, digamos. Tienen 2 semanas para hacerlo, pero nunca han recibido la práctica, la enseñanza de cómo dividir un trabajo grande. Sí. Y eso es una habilidad importantísima que muchas personas no sabemos bien cómo hacerlo. Ajá, sí. Bueno, pero tú tienes un montón de horarios para organizar tu tiempo. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi maestría y ya tenía, estaba haciendo todo esto para mi tesis final, la investigación y todo. Todo eso me fue fantástico. Pero el momento de escribir, porque la escritura no se me da tan bien, yo esperé hasta el último segundo para escribir mi tesis. Imagínense el estrés y las lágrimas. Habían un montón de lágrimas en la escritura de esa tesis. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo administrar mi tiempo. Lo que sí sabía, y lo sé hasta ahora, es que si yo no me pongo un tiempo determinado, ¿cuánto voy a hacer? Yo termino no haciendo nada. Entonces, en años, eso es como 2 años atrás, o 10 años atrás, cuando estaba haciendo tratando de escribir mi tesis, yo dije, no voy a escribirla porque yo sé que estoy perdiendo el tiempo, en realidad estoy pretendiendo, voy a esperar hasta la última semana y que pase lo que tenga que pasar. Ojo, esto no es algo que se debe hacer, porque puede ser que no terminas de escribir esa tesis nunca, ¿sí? Entonces, para mí me costó durísimo. ¿Por qué? Yo no sabía cómo administrar mi tiempo, yo no sabía cómo priorizar las cosas que están importantes. Y una cosa con eso, ¿qué pasa? ¿Qué es la primera cosa que cortamos cuando estamos atrasados con un trabajo? ¿Comer? No. Dormir. Ah. Esto es siempre o nos quedamos hasta bien tarde haciendo el trabajo o nos despertamos bien temprano para poder hacer el trabajo porque procrastinamos. Claro. Pero en esto, el dormir siempre es lo primero que se va. Y no debería ser así porque el dormir regula todo del estrés, de la salud, del estado mental. Sí. Y no debería ser algo que se corta. Claro, claro que sí. Entonces, bueno, hay, como estamos hablando, y por eso para nosotros es muy importante conversar sobre esto, como el tiempo, un recurso irreemplazable, porque esto nos sirve para todo. Les sirve a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos, a todos. Todos necesitamos este recordatorio de cómo organizar nuestro tiempo. Porque es importante la organización del tiempo, cómo los pequeños nos están viendo, las palabras que estamos utilizando, que están relacionadas con el tiempo, y cómo podríamos cambiarlas para que esto no se convierta en lo único que sabemos, ¿no? Por ejemplo, el rapidito. Y compartir algo, o sea, en la mañana o la noche anterior, ¿cuáles son tus 3 prioridades? ¿Cuáles son tus 3 cosas para mañana? ¿Cuál es lo que vas a hacer para el trabajo o la escuela? ¿Qué vas a hacer en el hogar? ¿Qué vas a hacer para ti? Y al final del día, ¿cómo te fue? ¿Hiciste? Y hablar el adulto con el niño igual. Yo tenía que escribir este correo y sí lo hice, me siento muy bien. Y en el hogar yo decía que quería aspirar y sí lo hice. Cada vez que tenemos un éxito, nos sentimos más y compartimos. Bueno, lo primero es, si decimos que vamos a hacer algo, tenemos muchísimo más accountability. No, eso no es. Accountability. O sea, si yo tenemos la responsabilidad en cumplir con eso. Entonces, si yo te digo que voy a lavar las sábanas, y tú estás pensando que eso tengo que hacer yo. Entonces, y al final del día, dijiste que ibas a lavar las sábanas, ya lavaste, muy bien. Eso aumenta nuestra autoestima y después podemos crear unas metas más y más grandes. Sí. Ya. Entonces, algo que es importante
diferenciar en esto del tiempo es qué es un descanso y qué es un tiempo libre. Y para esto voy a utilizar los conceptos, ¿no? El descanso es una pausa en el trabajo o en otra actividad para recuperar fuerzas. Uno descansa para recuperar fuerzas. Y para ahora, seguir. Y para seguir, claro. El tiempo libre, que no es lo mismo que el descanso, es un periodo en que no hay obligación de realizar ninguna actividad y se dedica a la diversión o al descanso. Ojo, diversión o descanso. Entonces, yo en mi tiempo libre yo puedo decir, ah, no quiero hacer nada, voy a cerrar mis ojos. O yo en mi tiempo libre puedo leer, que es generalmente lo que hago, puedo leer. Pero no debería ser, Cris, ya tienes tiempo libre, tú tienes que ir a jugar con tus Legos ahora. No, porque ese es mi tiempo libre. Yo no debería decidir qué hace si es tiempo libre. Claro. Y en esto, recuerden cuando estábamos hablando sobre las tres partes que uno puede poner, siempre dividimos en tres, ¿no? Teníamos el horario que estaba dividido en tres. Yo trabajo sola, luego comparto. Trabajamos juntos. Y luego tenemos un espacio libre. Una actividad. Que, por ejemplo, esa actividad podría ser el tiempo libre. No, era actividad diseñada y después tiempo libre. Ah, ya, ya, claro, como el recreo más o menos. Ya. Ajá. Entonces, ese tiempo libre no es el tiempo en el que yo te digo lo que tú tienes que hacer. Es el tiempo en el que tú decides lo que tienes que hacer. Pero esto no debería ser, en mi tiempo libre voy a trabajar en este otro proyecto. En mi tiempo libre voy a hacer, voy a enfocarme en mi deber de matemáticas. Porque no le estás dando el descanso en este momento. Y también la diversión nos ayuda muchísimo para que luego regresemos con una forma diferente, ¿no es cierto? El sueño. O descansar. Ajá. Entonces, es muy importante saber cuál es la diferencia y cómo nosotros lo utilizamos con nuestros niños o con nosotros mismos, ¿no es cierto? Para que podamos esto enlazar con el tiempo en general y saber cuáles son los beneficios. Porque el tiempo no es una cosa negativa. Y piensen en esto, el descanso, la primera cosa, es tan importante porque el cerebro tiene una capacidad de procesar, pero después llega a un límite. Y nosotros, los adultos, tomamos descansos todo el día. Si tenemos un trabajo, digamos, de sentarnos y trabajar en la computadora, tenemos que levantarnos a ir a tomar café, a ir al baño, todos esos descansos nos ayuda a separar y apagarnos un poco y después cuando regresamos estamos ya listos otra vez para regresar a continuar. Sí, claro. O sea, eso sería lo mejor, ¿no? Porque hemos visto personas que comen el almuerzo mientras están trabajando o desayunan mientras están trabajando. O cena mientras están trabajando. Entonces, eso no es un descanso ni un tiempo libre. Y yo creo que cuando uno desayuna, almuerza o cena, ese sería un tiempo en el que uno no debe hacer nada más que desayunar, almorzar o cenar. O sea, ese es el tiempo de llenarte con energía, básicamente. ¿No es cierto? Claro. Entonces, piensen en todo esto. Ahora, estos son unos tips que tenemos para ayudar. Específicamente con los niños y los jóvenes. Tal vez nosotros como adultos ya manejamos mejor la idea del tiempo, pero como vemos, tal vez no. Pero en esto tenemos un cronómetro visual. Ya. Esto, los cronómetros utilizamos para todo. Aquí tengo, si yo voy a cocinar algo y dice que tiene que estar en el horno por 40 minutos, yo puedo poner esto y después una alarma, ¿no? Pip, 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 ya está listo. ¿Por qué? Nos olvidamos. No estamos atentos todo el tiempo al tiempo. Un cronómetro puede ser visual y este es uno que se mueve y demuestra el rojo es el tiempo que queda. Tenemos un ejemplo de esto aquí que se puede poner, digamos, póngale 5 segundos cinco para que segundos. Vea. Y si inicio. Entonces, lo que cambia el color nos está diciendo. Ya. Yeah. ¿No es cierto? Ahora puedes ponerle aquí, en este. Póngale ahora un minuto. Eso. Entonces, eso, como decíamos, algo visual, algo tangible, el tiempo tiene que ser en este caso algo mucho más visual para que los niños puedan entender, los jóvenes puedan entender, ¿no es cierto?
Yo en esto les pedí a los padres de familia que en las casas ellos compren el otro cronómetro, que es un cronómetro que una madre diseñó porque no podía explicarle el tiempo a sus hijos y estaba frustrada porque no sabía cómo hacerlo. Entonces creó este cronómetro visual en el que, como ustedes pueden ver ahí, la parte roja es la parte que nos queda. Este es de 60. Se va achicando. De 60 minutos. Pueden comprar de 30 minutos, de 15 minutos, dependiendo, ¿no? Pero esto me ha ayudado muchísimo en mis clases. Yo cuando tengo proyectos, yo tengo 45 o 90 minutos para hacer un proyecto con mis estudiantes. Entonces, generalmente mis estudiantes no quieren irse de mi clase porque están creando cosas con un cartón, con sus manos. Entonces, se divierten mucho y no quieren irse. Pero yo con este cronómetro, yo les ayudo para que ellos sepan cuánto tiempo les queda. Y además, ellos saben, 10 minutos antes de que se termine la clase va a sonar para que empiecen la limpieza. Claro. Eso es importante porque tenemos que ayudar a los estudiantes a anticipar, pero con extras, con unos pasos extras. Entonces, eso, como tú dices, cuando suene, eso significa que tienen que parar y después va a poner otro de 5 minutos que es tiempo de limpiar y organizar todo. Sí. Guardar y ya no hay más jugando, claro, creando en ese tiempo. A veces les empujo para que se quede. No, mentira. Y también es importante decirles qué viene después. Sí. Hoy, si digamos, vas a trabajar 30 minutos en esta actividad de matemáticas, podemos poner el cronómetro o solo poner el teléfono, 30 minutos ya. Y después puede ser, faltan 5 minutos, todavía tienes que trabajar 5 minutos, faltan 1 minuto, ya casi terminas. Pero, ¿qué viene después? Sí. Porque muchas veces la ansiedad de que no me gusta eso, pero si sabe que después algo es algo que sí le gusta, claro, va ya a sentirse más tranquilo en terminar esto. Claro. Mi clase de historia, por ejemplo. Si a mí me dices que después viene mi clase de historia, me pongo feliz. Ajá. Sí. Entonces, estos son los tips que les pueden ayudar ahora con sus niños mientras están organizando sus deberes, administrando el tiempo. ¿Cómo les ayudamos para que ellos estén mejor haciendo esto? Antes y hoy. Entonces, antes de los celulares, las personas iban en el bus y puede ser que estaban leyendo, puede ser que estaban conversando con la persona de al lado. Durmiendo. Yo, por ejemplo, me dormía siempre en los buses. Mi mamá me hacía quedar mal y le decía, vea, señor, ¿cómo se duerme la niña? No sé por qué decía eso. En fin. Mi mami generalmente está conectada a los webinars y siempre le doy unos... Le muestro cuánto le amo. Entonces, los celulares, ¿no es cierto? Antes de los celulares, la interacción en los buses, si es que tú ibas en el bus, o si tú estabas manejando, no había el celular. La radio. ¿No es cierto? La radio, escuchar o conversar con la persona que está ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos muchas personas en sus teléfonos celulares, con los audífonos, escuchando música. Entonces, ya si le haces una pregunta, no te escuchan. Conectando con el dedo. Con dos. Tienen dos. ¿No es cierto? ¿Qué están viendo? Tal vez están trabajando, qué sé yo. ¿Ya? Ahora, antes del coronavirus, tú estabas en el bus o en el carro, ¿no es cierto? Y tal vez estabas con tu teléfono celular, tal vez estabas con tu iPod, qué sé yo, ¿ya? Pero ahora, esto está en la casa. Ahora ya no vamos al bus. Bueno, hay algunas personas que sí van al bus, que tienen que ir al trabajo, porque son las personas que les necesitamos, y muchísimas gracias por hacer todo lo que ustedes hacen, a los médicos, a los enfermeros, a las personas que están limpiando las calles. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando en este tiempo, ¿no? Porque ellos siguen ahí ayudándonos, trabajando para que esto no se siga escalando. Entonces, el resto de personas que nos quedamos en la casa, ahora ya no estamos manejando por una hora o en el bus por una hora, ¿no es cierto? Dependiendo de cuánto tiempo tenemos. Ya no estamos haciendo eso. Y con esto de que ya no estamos haciendo, entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos tiempos extras. Yo les voy a llamar tiempos extras. Por ejemplo, yo antes tomaba un bus y mi bus se demoraba una hora. Y en esa hora, yo estoy en el bus y yo estoy leyendo, ¿ya?
Ahora ya no. Entonces, yo tengo esa hora extra. ¿Ustedes qué están haciendo con esa hora extra? Eso en la mañana. En la tarde, cuando ya regresan de sus hogares. Si estaban una hora manejando, si estaban 30 minutos manejando. Ya tienen ese tiempo extra. Entonces, ¿qué están haciendo con ese tiempo extra? No significa que tiene que ser ese tiempo dedicado al trabajo. Uh-huh. Estamos escuchando de muchas personas, y yo, hasta yo siento uh-huh. esto, que en esta época de quedarnos en la casa del coronavirus, estoy trabajando muchísimo más de uh-huh. lo que trabajaba antes yendo al trabajo. Sí, pero esto es lo que pasa cuando nosotros vamos a un trabajo nuevo. Uh-huh. Esto es algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, como es algo nuevo, nos va a tomar algún tiempo hasta que se vuelva ya normal, hasta que se normalice y que sepamos que esto es lo que está pasando en la casa y trabajo desde la casa. Pero en algún momento esto ya va a estar, ya va a tomar una nueva forma y entonces ya vamos a saber, ok, yo tenía antes estas 2 horas o esta hora que yo estaba en el bus o manejando y ahora ya la tengo. Entonces, ¿cómo ustedes van a administrar este tiempo? Porque recuerden que esto se va, es algo irreemplazable, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo dar ahora este tiempo a las personas que están al lado mío? Sí sabemos que la gente sí está aprovechando un poco de lo que hablé en el otro webinar, que las personas están haciendo más llamadas, uh-huh. muchísimo más llamadas uh-huh. de lo que hacían normalmente. Uh-huh. Eso está bien. ¿Cómo sí. podemos pensar en no simplemente ser productivos, pero sentirnos bien uh-huh. con cómo estamos utilizando el tiempo? Sí, ¿cómo estamos utilizando este tiempo? Es importante que sepan sus prioridades del hogar, sus prioridades del trabajo, sus prioridades individuales, pero también dentro de tu hogar, ¿no es cierto? Ya que tienes este poquito más de tiempo, ¿cómo puedes invertir esto con tus seres queridos? De una manera que ellos se sientan, qué bestia, que esto es lo mejor que nos ha podido pasar. Porque yo les digo, y creo que he dicho en todos los webinars, esta es una oportunidad gigante que tenemos ahorita. Claro. Sí, hemos sido forzados básicamente a quedarnos en la casa, pero puede haber esto, cosas muy positivas. Sí, este quedarnos en la casa nos puede abrir oportunidades más grandes a nosotros como familiares, estrechar nuestros lazos, que se hagan más fuertes, porque estamos en esto, estamos juntos. Yo me quedo en casa. Alone together. Alone. Estoy tratando de traducirlo. Digo, juntos, solos. Alone together. Alone together. Entonces, esto es porque también nos parece importante que hablemos sobre el tiempo, porque sí, es complejo explicarlo, pero también ahorita, en el tiempo en el que estamos viviendo, cómo estamos administrándolo, para nuestra felicidad, no solamente para ser productivos, pero para ser felices uh-huh. con las personas que están a nuestro alrededor. Ya, entonces ahora sí, hagamos el resumen del tiempo. El tiempo es muy complejo, muy complicado, intangible. Oh, no hablamos de esto. Yo decía que a los niños de 7, 8 años reciben en las lecciones uh-huh. cómo aprender de los relojes, pero los estudios o científicos dicen uh-huh. que el cerebro no muestra la capacidad de empezar a entender la noción del tiempo hasta los 11 años. Recién un niño entrando al colegio ya empieza a entender qué es el tiempo. Claro, pero nosotros debemos ayudarles a que cuando vaya al colegio vaya con una idea muchísimo más puntual de cómo administrar el tiempo. Porque si recién estoy entendiendo qué es la hora, el día y la noche, qué es ayer, hoy y mañana, y cómo poner una prioridad así más o menos en 5 minutos, no estoy llegando a los niveles que necesito. Porque en el colegio, por ejemplo, en la universidad, tú ya tienes muchísimas más cosas de qué enfocarte. Y si ya sabes cómo administrar tu tiempo, entonces de esa no va a ser una de las que tienes que enfocarte, ¿no es cierto? Aunque hay que seguir ayudando en el camino. Ya. Claro. Ya. Entonces sabemos que esto es una habilidad de todas las edades. Podemos hablar de cómo priorizar el trabajo, el hogar, el lado personal, y cuáles pueden ser las metas del día, uh-huh. qué queremos cumplir, qué queremos hacer el día de hoy, uh-huh. y después regresar a ver, ¿lo hicimos? Uh-huh.
y sentirnos muy bien de eso. Estamos en casa, ha cambiado la situación, entonces el tiempo ha cambiado bastante con los horarios, con la división de ir y llegar y diferentes lugares. Estamos en el mismo lugar, pero eso no significa que esto tiene que ser algo tan negativo. Es diferente, es duro, es un proceso, pero ¿cómo podemos sacar provecho de hacer cosas que decimos, ah, oh, nunca tenemos tiempo para hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí. ¿Cómo podemos poner eso como prioridad ahora en los horarios para la semana, para el mes, crear nuevas rutinas o tradiciones en nuestras familias? Sí, muy importante. Y, por ejemplo, aquí Daniela nos dice, pero creo que también es importante marcar espacios y límites dentro de la casa con la familia para que todos tengan momentos de trabajo productivo o de descanso. Sí. Sí. Y de esto hemos hablado, creo que en 2 o 3 webinars seguidos, sobre la importancia de yo trabajo sola, yo comparto ahora contigo y ahora también este espacio que es mío, ¿no es cierto? Sí. Muy importante, es verdad. Sí, y hemos visto diferentes memes o cosas de internet. Y de que, ¿cómo controlo a mis hijos si yo tengo que estar en esta videollamada, conferencia? Pero si estamos bien claros, si estamos hablando, es una conversación y todos sabemos esto, entonces todos queremos ayudarnos en esto. No es cuestión de que una persona, en muchos casos la mamá, tiene que manejar todo esto. Sí. ¿Cómo podemos hacerlo el trabajo de todos? Claro, como hablábamos de los malabares compartidos. Y sí, o sea, es que este no es el tiempo, este es el tiempo para aprender a cómo organizarnos todos, no es el tiempo para controlar. Y yo creo que eso es una de las palabras que se utilizan en una forma que no es la más adecuada, porque no debemos nosotros controlar a los estudiantes o controlar a los hijos, ¿no es cierto? Y yo creo que todo esto uno aprende desde que somos pequeños, o sea, nosotros hacemos y somos el ejemplo de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, no es tener control, pero es saber, en este caso, bueno, tenemos este tiempo, esto es como lo vamos a administrar en el día de hoy, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que yo tengo que hacer, y ahora sí, con esto, salimos adelante todos juntos. Muy bien, qué lindo haber compartido un nuevo webinar con todos ustedes. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, por su participación. Por su tiempo. Sí, por 60 minutos que nos dan los lunes y los jueves. Y esperamos verles este día jueves. Vamos a poner el nuevo webinar el día de mañana. Así que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, por favor no duden en escribirnos. Este día jueves regresamos a sus hogares y les mandamos un abrazo. Les queremos muchísimo. Gracias. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Alone together. Porque estoy leyéndolo. Sí. Me I think you can do it. It still shows up afterwards. ¿Segura? No. Ajá. No creo.